Hijo, se quedó sin frenos y esta revolvedora impactó no solamente a tres vehículos, sino que además derribó un espectacular. Ocurrió en Santiago Tulantepec, allá en Hidalgo, al descender de una pendiente conocida como la Bajada de la Muerte. Pues claramente el vehículo no respondió y aunque el chofer trató de maniobrar todo lo que pudo, lo que no pudo evitar fue este accidentazo que le provocó a él heridas graves. Afortunadamente no hay ningún deceso y esperemos que así siga esta contabilidad. Yo soy Yuridia Sierra y hoy 25 de marzo, esta es la tremenda imagen del día aquí en Imagen Noticias.